Muy buenas tardes, queridos profesores y profesoras. Mi nombre es Evelyn Delgado. Les damos la bienvenida a la capacitación en línea del manejo de la plataforma educativa Classroom organizada por el Instituto para el Desarrollo Humano. Queridos profesores, queremos recomendarles, por favor, apagar sus micrófonos y sus cámaras para garantizar un buen audio del desarrollo del taller. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación de muchos profesores, profesoras que han sido capacitados en todas estas gestiones por el Instituto para el Desarrollo Humano. Comentarles que la institución viene trabajando en coordinación con direcciones distritales de educación en temas de prevención de violencia, prevención de VIH, prevención de consumo de drogas y sexualidad. Los que gusten pueden comunicarse con nuestra institución a los teléfonos 44-102-96. Hola, hola. ¿Pueden confirmarme, por favor, si estoy en aire? Hola, hola. Queridos profesores, comentarles que se ha enviado al chat de la plataforma una encuesta que se va a aplicar en dos momentos. Es una encuesta dirigida para ustedes. Antes, vamos a hacer esta encuesta antes del inicio del desarrollo del contenido del taller y vamos a hacer en otro segundo momento, antes de que concluya el taller. Por favor, pinchen en el enlace que se les ha mandado. Vamos a volver a mandar para los nuevos integrantes, por favor. Y nuevamente darles la bienvenida y los agradecimientos a los profesores que nos vienen saludando, vienen participando en los talleres de prevención y en el desarrollo de las actividades de prevención. Muchas gracias a los profesores. Profesores, en estas últimas semanas, muchos de ustedes seguro se han preguntado cómo crear una clase, cómo subir archivos, documentos, videos a la plataforma o cómo evaluar el contenido de mi materia, de matemáticas, de ciencias sociales, de la materia que ustedes dan en sus unidades educativas. Ya ingresando a esta nueva era de la digitalización, de la educación, nosotros queremos como institución brindarles herramientas prácticas para que ustedes puedan implementar en el desarrollo del contenido de su materia. En este taller vamos a abarcar este y demás temas con nuestro especialista Óscar Rebollo, responsable del Departamento de Comunicación del Instituto para el Desarrollo Humano. Bienvenido, Óscar, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta capacitación de la plataforma Google Classroom. Ante la emergencia, ante la situación que se está viviendo actualmente, hemos visto la necesidad de poder apoyar a los profesores con los que hemos estado trabajando a lo largo de más de 20 años de vida que tiene el Instituto para el Desarrollo Humano. Y hemos visto la opción Google Classroom que podría aportar bastante a los profesores y profesoras para poder impartir las clases de manera no presencial, ya que por la epidemia del coronavirus estamos siendo aislados por nuestra seguridad propia, ¿no? de nuestros estudiantes. Entonces, Google Classroom es parte de una suite, de un grupo de aplicaciones de Google. Si bien una cuenta en Google la tiene prácticamente todos, desde que tiene un celular Android, se ha hecho una cuenta de Google. Parte de Google
es la plataforma Classroom, así como lo es Gmail, como es Hangouts, Meet, Google Docs, las hojas de cálculo, son parte de una suite. Entonces, en este momento queremos mostrarles la suite de, o bueno, la aplicación de Classroom. Si me permiten un momento, voy a compartir la ventana. Ok. Bien. Esta es la interfaz, digamos, de Google Meets, yo digo, perdón, Classroom. En esta parte, en el navegador, en la parte de arriba, podemos observar una especie de menú. ¿Dónde está el marcador? Un segundo, por favor. Ok. La dirección para ingresar es esta: classroom.google.com. La otra forma de ingresar es cuando, por ejemplo, está revisando su correo electrónico de esta manera. Acá arriba a la izquierda hay 9 puntitos y dice Google Apps. Y simplemente hay que desplazarse hasta donde tenemos la aplicación de Classroom. Hacemos clic acá, inmediatamente ingresamos a nuestro Classroom. En Google Classroom existen dos modalidades. Una es la de estudiante, o sea, para pasar uno de los cursos, para tomar un curso, y la otra es el modo de profesor. Y pueden ser ambos. Puede ser uno profesor o puede ser uno estudiante o ambas. Puede ser estudiante y profesor. En este caso vamos a abocarnos a lo que es por el momento el profesor. Lo primero que tenemos acá es qué clases estamos dictando en esta parte a la derecha, en el menú. Es un menú desplegable, Google Classroom, el menú desplegable. Y tenemos las clases que estamos preparando, las clases que dictamos, ¿no es cierto? Después, acá en la parte superior derecha, tenemos el símbolo de más, que es para o unirnos a una clase o crear una clase. Para crear una clase, simplemente hacemos un clic en crear una clase. Los términos de Google, de la suite de Google Education. Le damos que comprendí. Bueno, leímos y ya. Continuar. Aquí está. Vendría a ser el nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a crear la clase de algo de salud, digamos. El VIH. Ya había creado una así, pero vamos a ponerla nuevamente. Este es el nombre de la clase. En realidad vendría a ser más bien como el tema de la clase. Donde dice sección, va a ser el curso al que corresponde, digamos que sea el de tercero B. El asunto podría ser el nombre de este tema, medios de transmisión. Okay. Luego, la sala. Oh, perdón. Sección es secundaria. La sala, ese sí corresponde al curso. Ese sí sería el tercero B. Muy bien. Entonces, damos clic en el botón crear y se nos habrá creado una clase. Toma un pequeño tiempo en hacer las bases de datos y todo, es un sistema un poco complejo. Muy bien, entonces una vez que ya se ha creado la clase, si volvemos a atrás,
Ya tenemos creada acá una nueva clase, ¿no? Esta es la que acabamos de crear. Yo puedo hacer clic acá. Inmediatamente tenemos ya esta clase. Este es un tema de la clase. No es una materia. Luego le vamos a ver cómo se clasifica. En la parte de arriba aparecerá el tema, la sección que puede ser primaria y secundaria. Y esta parte de acá, código de clase, es muy importante. Entonces, si hago clic acá, me despliega un número que si gustan pueden agregarlo. Es el código de la clase. Este código se genera cada vez que se crea una clase. Entonces, esa nos va a permitir y le va a permitir al alumno unirse a esta clase o también podemos hacerle llegar una invitación directamente por el correo electrónico si es que tuviésemos una base de datos de los correos de los alumnos para que puedan tomar la clase. ¿Qué tenemos acá? Tenemos en el menú, en la parte superior, tenemos las novedades, que es como una pizarra donde se va a ir acumulando los mensajes o las últimas actividades que ha hecho el profesor, ¿no? Luego tenemos la pestaña acá arriba de trabajo en clase, donde vamos a poder crear las tareas, asignar todo lo que necesitemos darle a nuestros alumnos. Enseguida tenemos la pestaña de personas. ¿Cuántas personas se han agregado a nuestra clase? En personas podemos agregar profesores si tenemos o podemos trabajar con algún colega que tenga la misma clase en diferente, digamos, paralelo o en otro turno. Puede ser, si es de confianza, pueden agregar a un compañero, a un colega, simplemente haciendo clic acá, invitar a los profesores. Y de antemano tendrían que tener el correo electrónico, por ejemplo. Óscar, Sí. una consulta para el entendimiento de los profesores. Para que los estudiantes puedan ingresar o tengan acceso a esta plataforma, ¿tienen que tener correo electrónico? Sí, correcto. Cuando tienes el teléfono celular, que casi todos lo tienen, un smartphone, tienes una cuenta de correo electrónico de Google. Entonces, sí es necesario. Y además que eso va a permitir usar las aplicaciones que están conectadas a Classroom, ¿ya? Entonces, tanto para profesores, agregar profesores, se pone el nombre del correo electrónico y se envía la invitación, como para alumnos, se va a agregar por el correo electrónico, ¿ya? Entonces, acá se pone el nombre. Yo ya había puesto, entonces me aparece como el último, ¿no? Entonces yo agregaré a este alumno un mensajito. Nueva clase. Invitado a esta persona a la clase. Muy bien. Entonces tendríamos este alumno. Okay. Y luego tenemos las calificaciones, que no me va a aparecer nada porque obviamente no se ha hecho trabajos ni nada. Muy bien, volveríamos a, esto es muy importante. Acá, arriba a la derecha, hay un engranaje. Esta ruedita es la configuración de la clase. Esto es muy importante. En la parte de arriba tenemos lo que ya habíamos llenado al inicio, el título de la clase, el nombre de la clase, una breve descripción, si gustan, la sección que corresponde a la secundaria, la sala o el curso, y un asunto que, bueno, para esta lección le estoy poniendo medios de transmisión, que eso ya depende de cada uno, cómo podría organizar su clase, pero tengo entendido que los profesores como que ya tienen hechas las clases, solo sería transcribirlas a la plataforma. Bueno, entonces tenemos en la parte general, en el apartado general, tendríamos lo que es el código, que ya lo habíamos visto al inicio. Las novedades, que sería la parte de como el tablero o la parte donde se va a publicar todas las últimas actividades de la clase. Y acá tenemos, esto es muy importante,
Los alumnos pueden comentar, publicar contenido. Es una opción. Los alumnos solo pueden comentar o solo los profesores pueden comentar o publicar. Es aconsejable, bueno, depende de sus alumnos, pero es aconsejable dejar en solo los profesores teniendo en cuenta el grado de madurez o seriedad de los estudiantes. Entonces, en esta parte de novedades de trabajo en la clase, vamos a dejar en mostrar en novedades solo los profesores pueden comentar o publicar. Y bueno, ya los alumnos o los estudiantes tienen otros canales para comunicarse entre ellos y no vaya a hacer comentarios fuera de lugar, ¿no? Entonces, trabajo en clase, novedades, mostrar las condensadas. La forma en que se va a mostrar el tablero puede ser condensada o puede ser detallada. ¿Esto qué significa? En esta parte de, voy a cancelar por el momento, descartar. En este tablero, en esta parte inicial, se puede mostrar detallado o se puede mostrar condensado. Por temas de espacio, muchas veces es mejor dejarlo en condensado y es súper intuitivo. El alumno ya podrá desplegar el contenido entero, ¿no? Entonces, estamos en que solo los profesores pueden comentar o publicar. Mostrar los elementos eliminados es mejor no mostrarlos, pues si es que hubiese un error, se va a mostrar también y luego la enmendación. Entonces, lo dejamos ahí. Óscar, una consulta de la profesora Antonella, que estamos justamente en este espacio, nos consulta si se puede modificar el contenido para cambiar el curso en caso de que nos equivoquemos. ¿Se puede, Óscar, modificar? Sí, se puede modificar todo. Muchas gracias. Si en el contenido, si en el título o en la sección ha habido un error, tranquilamente podemos modificarlo. Vamos a modificar, de hecho, digamos que este sea el C y no el B, y ya. Son los detalles de la clase. En general, bueno, ya habíamos visto. No mostramos los eliminados para que no sean visibles. Calificaciones. Vamos a ver el apartado de calificaciones posteriormente. Acá lo dejamos como está para no confundirlos. Entonces, las calificaciones, porque sí se puede hacer una calificación. Una vez que ya está la parte de detalles terminada para esta clase, lo preliminar, guardamos y pasamos a lo siguiente. Ya tenemos un alumno nuevo, por lo visto. Artemio Vilca Montoya. A ver, entonces voy a mostrarles otro ejemplo, otro de los ejemplos que ya estaban hechos, movimiento de los cuerpos. Es una clase de física que ya habíamos preparado antes. Esto vendría a ser las comunicaciones del profesor. Siempre van a aparecer aquí la última actividad, todo lo que se ha publicado, las tareas y todo. Entonces, está en este momento configurado como condensado. Entonces, si yo quisiera ver como alumno, solamente pincho aquí y se me va a desplegar todo el detalle, ¿no? Entonces, vamos a volver para no confundirnos. Seguiremos trabajando con la clase que estamos preparando de el VIH. Hay dos. Esta es la otra, la azul. Ok, muy bien, tenemos ya configurado toda nuestra interfase, nuestra clase ya está configurada. Nos vamos a la pestaña central de trabajo en clase. En trabajo en clase tenemos muy opciones muy similares para todas las actividades. Tenemos crear. ¿Qué vamos a crear? Una tarea con cuestionario, una pregunta, un material, o podemos reutilizar una tarea o un material o algún elemento que ya se haya creado antes. Podemos crear un tema, que sería lo más apropiado. Tema, crear el tema, que el tema va a ser... Bueno, esto ya depende de cómo se organizarían los profesores, ¿no? Vamos a poner agregar. Este es nuestro tema. A partir de esto, podemos empezar a desglosar. Esto es para tener un orden en nuestras materias, ¿no? Igualmente, pueden ir creando sus temas o sus tareas o toda la asignación y probarlo, ¿no? Cómo se ve del lado del estudiante, que luego lo vamos a ver. Entonces, una vez que ya tenemos el tema creado,
tenemos que crear ¿qué? Un contenido que sería como el texto, un material que sería como el texto que usualmente les dan a los estudiantes, ¿no? O ya los tienen, sería el, sí, si ya los tienen los libros, digamos, el libro de historia, y consideran que no es necesario crear lo material, bueno, ya no. Pero vamos a asumir que vamos a crear el material. Entonces, en el título del material, este menú a la izquierda es muy similar en todos los apartados. En el título le asignaremos un título. Virus. Una descripción, que es opcional. Y acá en la parte inferior tenemos qué es lo que vamos a agregar. Podríamos agregar un vínculo, es decir, un enlace, un archivo que podría ser un documento de Word o PDF o lo que sea. Podríamos agregar un video de YouTube. Vamos a agregar un video para empezar. La ventaja es que como Classroom es parte de Google, nos permite ya tenerlo integrado a YouTube. Entonces, simplemente hacemos búsqueda con el tema y acá nos sale como un buscadorcito pequeño de YouTube. Y tenemos aquí un montón de videos relacionados. Vamos a elegir al azar uno. Este que parece bonito. Le hacemos un clic y le damos a agregar. Listo. Hemos agregado un material que es un video. Posteriormente podemos agregar, además tenemos la opción de agregar documentos, pueden ser presentaciones, hojas de cálculo, o sea, Excel, dibujos o formularios. En este caso vamos a agregar un documento de texto. Entonces le hacemos un clic acá y va a crear el documento de texto en una... ¿dónde está? Permitir. Ok. Va a crear un documento de texto en Google Docs. Y es como tener un pequeño Word en línea, ¿no? Una gran ventaja de trabajar acá es que no necesito guardar y ya me guarda por defecto. Entonces, acá solamente tengo que ponerle el... ¿cómo se llama? El nombre a este documento. Que se va a llamar... Concepto de IH. Como no me sé de memoria el concepto, pues vamos a hacer, vamos a copiarlo. Ok, este es mi concepto que estoy copiando de una otra página. Copiar y pegar. Ok. No hay nada más que hacer, ya tenemos el documento, el nombre es concepto de IH. Concepto. Listo, ya lo puedo cerrar porque esto ya se ha guardado automáticamente. Entonces vuelvo a la... A la pestaña de donde estoy trabajando y ya tenemos un video como material y también un documento. Aquí sale como sin título, pero si actualizamos la página va a actualizarse al título que habíamos puesto en el documento. Y ok, ya está terminado de cargar. Oscar, aprovechando que está cargando el documento, una consulta. En caso de los profesores de matemáticas, física, química, que de repente no pueden describir la tarea, ¿ellos tendrían la opción de trabajar en un documento Word y subirlo? Pregunta. Sí, les voy a mostrar ahora. Editar y aquí estamos, donde habíamos quedado. Entonces, hemos subido el documento de Word. A la pregunta de mi compañera Evelyn, de que la recibí de algunos de ustedes, pero señores profesores, podemos agregar
un archivo que lo vamos a buscar en mi unidad. Cargar, seleccionar archivos. Entonces, cargar, seleccionar archivos de tu dispositivo. Y usualmente lo tendré en la computadora. Acá está mi documento de Word. ¿Ya? Y le doy abrir, cargar, el botón cargar aquí abajo. Y hemos cargado un documento de Word. Y está disponible. Ya es uno de los materiales que le vamos a dar al alumno. Muy bien, hemos creado el material, le hemos dado el título, hemos puesto un video, hemos hecho un documento de Word en Google Docs y a la vez hemos cargado un otro documento que ya lo teníamos quizás en el disco duro, en la computadora, ¿no? En esa parte a la derecha tenemos para quién va a ser, para este grupo que hemos hecho, el VIH. ¿Quiénes van a recibir este material? Todos los alumnos. Ya hay bastantes alumnos que se han inscrito. Muy bien. Entonces, va a ser para todos los alumnos. Tema. Esto es importante darle el tema, ¿no? Elegimos un tema que es VIH. Muy bien, hemos terminado de hacer un material. Vamos a publicar. Nos pide confirmar para publicar. Antes, podemos publicarlo ahora mismo o podemos programar una publicación para una fecha determinada o también podemos guardar como borrador y seguirlo trabajando después, ¿no? Sí, mientras hay un break. Pero vamos a programar para una fecha determinada que podría ser para el lunes. ¿A qué hora se les va a presentar? Está bien a las 8 de la mañana. Y le doy programar y esta tarea se va a programar para esa hora. Para los que se han inscrito a este curso, vamos a publicarlo inmediatamente. Publicar. Nos pregunta si queremos publicarlo. Le damos que publicar. Confirmamos y ya está. Muy bien, tenemos un material publicado. Luego, ¿qué corresponde? Que practiquen, o sea, no solo es leer, ¿no? Podemos crear una tarea. Esto es una tarea simple, puede ser una tarea con cuestionario o puede ser una pregunta. Vamos a por una tarea. Título de la tarea. Vamos a ponerle cómo se transmite. Luego en instrucciones pondremos hacer un resumen. Un resumen de cómo se transmite el VIH. Muy bien. Y listo. Eso es la tarea para el estudiante, ¿no? Va a tener un puntaje. Normalmente la tarea sí tiene un puntaje. Creo que ahora se califica por sobre 100, ¿no? Entonces podemos asignarle un 10. Tiene una fecha límite. ¿Para quiénes va dirigido? ¿Para todos los alumnos? Bueno, para todos los alumnos. Muy bien, para todos los alumnos. ¿Cuánto vale? Vale 10 puntos. ¿Tiene una fecha límite? Digamos que sí, la fecha límite va a ser el 18. Y una hora, digamos, yo creo que es más interesante ponerles el final del día como la hora para entrar a la tarea, ¿no? Pero eso ya está a criterio de los profesores, ¿ok? Entonces, esto se va a entregar el 18 a las 18. Muy bien. Ya está. Fecha de entrega, el lunes 18 de mayo. ¿A qué tema le vamos a asignar esta tarea? A VIH. Y viene esta parte que para mí es la más fácil y a la vez que mucha gente se confunde, ¿no? La rúbrica.
Rúbrica muchas veces entendemos que es la firma, ¿no? La firma del profesor. Por las terminologías de los países, bueno, se llama rúbrica a la calificación que se le va a asignar, a los criterios de calificación que se les va a asignar a los trabajos. Bueno, creamos una rúbrica para que esto pueda ponderarse, ¿no? Y creamos una rúbrica. ¿Cómo se transmite? Es el título de la tarea, ¿no? Acá tenemos que asignarle criterios. Podemos asignar varios criterios que van a sumar el total del puntaje. Hemos dicho que esta tarea vale 10 puntos. Los criterios se van a poner en orden descendente. Es decir, que el primer criterio podrá ser el contenido. 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 Una breve descripción del criterio. Que contenga todos los puntos. ¿Cuánto vale ese criterio? Este criterio podríamos asignarle, no sé, digamos que vale tres puntos. Y el título de este nivel, ay, tres puntos, muy bien. El título será excelente. Excelente. Y una descripción, sí. Cumple con todos los contenidos. Muy bien. Ese ya es un criterio. Tenemos ya tres puntos, como pueden ver acá, tres puntos de los 10. Tres puntos ganados de los 10. Ok. Creamos otro nivel. Se pueden crear hasta 10 niveles. Y criterios, creo que son 50 criterios que se pueden crear. O sea, hacia abajo 50 y a los costados son los niveles, ¿no? En este nivel pondremos de cuántos puntos, dos puntos. El título, ortografía. Ortografía y gramática. Y en la descripción, bueno, lo vamos a dejar así. Y ya tenemos ese segundo criterio. Podemos crear, ¿cómo se llama? Título de nivel, no, este no era. Perdón. Título de nivel, bueno. Descripción, ahí sí. Y gramática. Ok, entonces agregamos esto y un punto. Perdón, perdón, perdón. Esto no corresponde acá. De los tres puntos, este va a ser mejorable. Es el máximo de este criterio, son tres puntos, dos puntos, un punto de los 10 puntos. Agregamos otro criterio y este puede ser recién sí, ortografía y gramática. Este sí es el título del criterio. Descripción, bueno, lo dejamos así. ¿Cuántos puntos? Para ortografía y gramática, digamos que vale otros 3 puntos. Título del nivel, excelente. Descripción, bueno, la dejamos así. El siguiente nivel será 2 puntos, título, bueno, y ya pueden ir describiendo ese criterio de calificación, porque la pregunta que todos en el colegio nos hemos hecho es, ¿por qué me puso esa nota? Aquí ponemos 1 y esto mejorable. Pueden poner 0 también como valor, pero no sé. Oscar, una profesora nos consulta si es necesario llenar todos estos niveles. Depende la forma que quiera calificar el profesor. Puede ser un solo nivel que se ponga terminado y vale 10 puntos. Pero supongo que no todos los trabajos son iguales y habrá alguna tarea que esté muy, muy bien hecha, una que esté regular, una que esté mal hecha. Entonces, por eso hay el criterio de calificación.
Esto no es obligatorio, pero esos 10 puntos van a salir de acá. Entonces, tendrían que salir de ahí, ¿no? Entonces, agregamos un nuevo criterio que sea originalidad. No copia. Oscar, otra pregunta que nos hacen constantemente los profesores. ¿Este taller en línea se está grabando para poderles mandar a los profesores o para que ellos puedan revisar en otra plataforma? Sí, pero se va a poder publicar después en nuestra página web. Lo vamos a publicar una vez que esté terminado. Perfecto, muchas gracias, queridos profesores. Entonces, para responderles a todos los que nos han estado consultando si este taller está siendo grabado, sí, lo estamos grabando, pero lo vamos a publicar en nuestra página institucional dentro de unos días, profesores. Paciencia. Bueno, el último nivel, que va a valer 4 puntos, por lo cual ya tenemos los 10 puntos que vale nuestra tarea, es completado en tiempo y forma. Vuelvo y repito, esta parte de los criterios de calificación, eso es a criterio del profesor y su metodología, ¿no? Entonces, para recapitular, los criterios corresponden a cuánto va a valer cada parte, digamos, de la tarea, porque podría ser la tarea que tenga buen contenido, una pésima ortografía y una mala presentación y demás, ¿no? Entonces, por eso agregamos los criterios que ya hemos completado a los 10 puntos y le damos guardar. Hemos creado una rúbrica, un criterio de calificación. Hemos terminado de asignar la tarea y le damos asignar ahora o podemos programar para una fecha, ¿no? Si programamos para una fecha, obviamente, bueno, ya la habíamos programado. Cuando queremos que se entregue esta fecha. Cambiaremos a 18.00. Programada para esa hora. Muy bien. Esa tarea está ya programada para la fecha. Podría hacerse para ahora también. Muy bien. Hemos creado una tarea. Podemos crear una tarea con cuestionario. Esta es para cosas más sobre la marcha, digamos, ¿no? Podemos crear la tarea como, a ver, el título, mitos y verdades. Seleccione lo correcto. Acá ya integra los formularios de Google, los Google Forms, como el que estaban llenando al inicio de esta presentación. Eso se ha hecho en un formulario de Google Forms. Entonces, ustedes también van a poder crear su formulario. ¿Y cómo se hace? Es creando una tarea con cuestionario. Vamos a ingresar al cuestionario. Acá le daremos el nombre. Aquí está cargando. Queridos profesores, tal vez añadir que en este cuestionario, cada vez que ustedes puedan hacer alguna modificación, esto se va guardando automáticamente. Pueden plantear sus preguntas, pueden plantear sus opciones, que ya les va a explicar más detalladamente Oscar. Sin embargo, Oscar, quisiera aprovechar en preguntarte si los profesores pueden crear todas estas herramientas desde su celular y si los estudiantes también pueden subir sus tareas desde su celular. Sí, al ser parte de la suite de Google, se puede usar en los celulares, obviamente con la limitación del tamaño de las pantallas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pregunta nada más. Opción 1 es sí. Se pueden ir agregando más si gustan, ¿no? Opción 2 es no. Clave de la respuesta. Vamos a poner que la respuesta correcta sea no. Muy bien, finalizamos. Y ya. Esto es Google Forms. Google Forms hay disponible y gratuito, ¿no? En el aparato de las cuentas de Google. Hemos dado nada más el nombre ahí. El profesor,
Perdón, perdón, Oscar. El Adelante. profesor Justo Chiri nos consulta. Muchos estudiantes no tienen agregado en su celular Word. ¿Cómo podemos agregar otro documento para que escriban un cuestionario? Para responderle tal vez al profesor Justo, los estudiantes podrían bajarse las aplicaciones de Word, PowerPoint, los que no tienen, pero ya la mayoría de los celulares Android sí tienen ya los documentos de Word. Pero en caso de que algún estudiante no tuviera, sí les recomendamos que se descarguen las aplicaciones de Word o de Office y ya ustedes les van a poder mandar sus tareas para que ellos puedan descargar en Word. Perdón. No, también al ser parte de la suite de Classroom, por ejemplo, este cuestionario, el estudiante solamente, si lo usa en un celular, digamos, o en una tablet, solamente tiene que hacer un clic o tocar en la opción que crea conveniente y ya va a estar hecho. No hay necesidad de redactar ni nada. Si quisiera el estudiante redactar la tarea, al hacer clic en el enviar la tarea en el celular, también se le va a desplegar el editor de texto, ¿no? Entonces, obviamente es mejor tenerlo descargado, el Google Docs, que lo pueden descargar de la Play Store. Y no tiene costo, ¿no? Entonces sí, sí podrían tenerlo. Sí, pero sí es un problema escribir en el tamaño de la pantalla. Bien, hemos terminado una pregunta. Podríamos agregar otra desde acá. Bueno, no la vamos a agregar ahora, pero podrían agregarse. Tiene selección múltiple, tiene escribir una respuesta breve. Por ejemplo, ¿cómo se transmite? Entonces, en este campo, el estudiante va a poder poner, digamos, su textito y enviarlo. Muy bien, eso es todo en esta parte. No tengo que hacer nada. Ya está hecho mi cuestionario. Podrían agregar más preguntas, para lo cual yo les aconsejaría que echen una revisadita a algún tutorial, que son bien cortitos de Google Forms. Para este tipo de tarea con cuestionario, ¿no? En tarea con cuestionario, sí o sí va a poner acá un documentito, un adjuntito de un formulario de Google. Bien. Para responderle al profesor Gonzalo, de repente que consulta sobre el cómo podemos hacer el formulario en blanco que tenga una hora de inicio y una hora de cierre, como un examen cronometrado, dice. Cuando ya ustedes crean el documento, el formulario de Google, también pueden ver en la parte de respuestas que se puede cerrar las respuestas cuando ustedes lo determinen. Que Oscar lo tiene en pantalla justamente. Se van a la parte de respuestas y lo cierran en el momento que ustedes crean conveniente. Ahí está, se aceptan respuestas. Cuando ustedes crean, por ejemplo, mandaron a las 2 de la tarde y quieren que esto se cierre a las 3 de la tarde, entonces solamente hacen clic en el puntito lila, si lo podemos señalar, Oscar. Sí. Aquí, para cerrar el cuestionario. Entonces ya no recibe ninguna respuesta más. Muy bien, esa es una forma. También está la asignación misma, ¿no? En esta tarea podemos delimitar la fecha límite que esta tarea se entregue, por decir, a ver, ¿cuándo? Si la asignamos mañana, viernes, ¿a qué hora se cierra? Que se cierra a las 8, 9, 10. No, los madrugaremos a los chicos. Las 10:00. A esa hora se va a cerrar. Podrían seguir enviándose, podrían enviar los estudiantes, pero nos va a notificar con que esta tarea ha sido entregada fuera de término. Muy bien, ya hemos asignado la hora de entrega, el tema, el puntaje, cuánto va a valer esta tarea, digamos que vale 15 puntos. Y la rúbrica, que como tiene otro puntaje, tendríamos que crear una nueva rúbrica. Yo le voy a poner aquí un solo criterio. Tarea completada. Y vale para mí 15 puntos. Bueno. Ok, esos son mis criterios de calificación y está hecho. Le doy guardar.
Muy bien. Ok, ya está creada la rúbrica, ya está creada la tarea y la asignamos o la enviamos ahora. Perfecto. Tenemos una tarea, tenemos un material, tenemos una pregunta, una tarea que se ha hecho programada para mañana, tenemos una que está ahora abierta y se puede llenar. ¿Qué más tenemos? Tenemos la posibilidad de crear una pregunta. Podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es la ¿Cuáles son las formas? Formas de prevenir el VIH. Muy bien, aquí podríamos agregar una instrucción. Y acá sí tenemos que crear el tipo de pregunta que vamos a hacer, ¿no? Si va a ser una pregunta con respuesta breve, donde el alumno va a poner su textito, o puede ser una de opción múltiple. Si ponemos opción múltiple, acá podemos poner las opciones. ¿Cuáles son las formas de prevenir el VIH? Podría ser una. Tomar antirretrovirales. Otra opción podría ser uso de preservativo. Podría ser otra opción. Abstinencia. Podríamos agregar otra opción. Repelentes. Obvio que no. Pues son las opciones que va a tener el alumno y cuando esté resolviendo solamente tiene que hacer un clic en la opción que crea corresponde correcta, ¿no? Ok, esta tarea la vamos a asignar al tema, obviamente, VIH que hemos creado. Después, fecha límite, podemos establecer fecha límite o podemos no hacerlo. Y esto no va a tener calificación si gusta. Vale, le pondremos calificación, que esto va a valer 5 puntos. Muy bien. Entonces, eso es todo acá. Luego podríamos agregar, si gustan, ¿no? Igual un archivo, un video de YouTube, un enlace, un documento en Google Drive, o podríamos crear otra vez un documento, una presentación, una hoja de cálculo, formularios, y ya lo que crea conveniente el profesor, pero para esta pregunta vamos a dejarla en selección múltiple. Y la mandamos a preguntar. No tiene fecha límite y la vamos a publicar ahora mismo. Muy bien. Podemos crear una otra tarea, otra pregunta que sea de respuesta breve. Resumen del material. Del material que le hemos enviado al estudiante. Queridos profesores, muchos están consultando también. ¿Y cómo importamos nuestras notas para poder tenerlo en nuestro registro? Son preguntas de los profesores. Ahora vamos. Entonces, ya tenemos las tareas asignadas. Aquí tenemos una que es de respuesta breve y ya la vamos a asignar a esta. 10 puntos también. Fecha límite, bueno, la ponemos sin fecha. Que la presenten mejor el martes. ¿Ok? Ya tenemos la fecha, la hora, el tema, es importante, ¿dónde? En VIH. Todos estamos trabajando en el mismo tema, ¿no? Esta parte es interesante en las tareas, que los alumnos puedan responderse entre sí, es mejor dejarlas que no, a no ser que sea un trabajo de grupo donde se les haya asignado un trabajo de grupo, ¿no? Entonces podríamos dejarlo de ahí o mejor no. Lo dejamos que sean individuales. Y le damos a preguntar. Muy bien. Ok, tenemos listas desde el tema, el material. Se ha publicado todo este tema, el material.
Después tenemos varias tareas, varias asignaciones que has hecho a los alumnos. Muy bien, entonces aquí tengo la pestaña de personas, que son las personas que se han inscrito a esta clase. Son varios que están resolviendo, me imagino, ahora las asignaciones y tienen las calificaciones. A ver si alguien, ah, sí, ya varios han presentado. Las calificaciones van a ir apareciendo acá, en estas columnas, de acuerdo a lo que los alumnos hayan puesto, ¿no? En sus asignaciones. ¿Cómo les va a salir? Les voy a mostrar un ejemplo de una de las clases que ya habían resuelto en la anterior capacitación, que era de física. Y las calificaciones van a ir de acuerdo a los criterios que se han hecho. Un montón que no han entregado. A ver, sin entregar, ¿quiénes han entregado? Evelyn ha entregado una tarea que ha sacado 7 de 10. Esta es la vista del profesor. Acá van a aparecer todas las notas que se hayan enviado, ¿no? Pero ¿cómo ve el alumno? ¿Cómo ve el alumno la tarea? Entonces vamos a ver la forma en que los alumnos van a poder ver sus tareas, ¿no? Esta es la vista del profesor. Tendría que ingresar como alumno. Mejor voy a la que estamos trabajando. Y están todas las asignaciones y las tareas que se han hecho, ¿no? Voy a abrir una sesión privada para poder ingresar con mi cuenta. Ah, esto tengo que copiar. Ok. Veamos y ingresaré como alumno. Privado. El alumno va a poder entrar a classroom.google.com. Ya he visto, ¿no? Está cargando. Muy bien, estamos en Classroom. Muchos de los profesores también consultan cómo podemos abarcar nuestras clases virtuales con el nivel primario o con los más pequeños. De repente aquí sí me animaría a responderle a la Por profesora que favor. sí que abarca con niños, con primaria o con nivel inicial. De repente podemos vincular videos, podemos cargar videos, podemos utilizar herramientas pedagógicas acorde a su edad. Para secundaria es como ya más elaborado. Vamos a mandar documentos para que ellos hagan la tarea o vamos a utilizar la videollamada para las clases. Sin embargo, con los más pequeños podemos utilizar otro tipo de herramientas. También podemos utilizar las llamadas, sin embargo, vincularlo a los videos. Ya podemos hacer una búsqueda de los videos, seleccionar los videos en YouTube y lo podemos vincular como Oscar les ha explicado. Vamos a la parte de archivos, vincular y subimos nuestro video. Videos cortos para que los pequeños puedan también estar Sí, videos de atentos. YouTube también, ¿no? Exacto. Sí, pero con los más pequeños creo que sí se necesitaría que el apoyo de los padres o algún adulto que los vaya guiando en las asignaciones que ya pueden haberlas creado los profesores, ¿no? Bien, esta es una de las clases. Bueno, yo no tengo todavía. Quisiera salir. El alumno va a poder ingresar, acá está su nombre, este es mi correo. Entonces, simplemente a crear una clase o unirse. Se va a unir. El alumno también podría crear su propia clase, pero en este caso se va a unir a la clase con el código que habíamos visto en la clase del VIH, que es esta. Este es nuestro código. Lo voy a copiar. Copiar. Y. ¿Dónde está mi pestaña? Y en esta parte, esto voy a donde, bueno, repetimos. El alumno viene a Classroom, classroom.google.com, obviamente con su cuenta, y podrá unirse a la clase que el profesor ya le ha podido enviar el código por mensaje, por correo, por
Si lo ha agregado por correo, obviamente ya sabía el correo del estudiante, pero este se puede publicar de alguna forma o difundir con los alumnos o los grupos de padres que son muy populares ahora y unirse a esta clase. Va a tomar un poquito de tiempo y me va a generar todo mi archivo, ¿no? Muy bien, yo ya me he unido a la clase, que me imagino que muchos de los profesores que nos están siguiendo ya han hecho eso, por eso es que nos aparecen en nuestra lista. Si yo estoy creando, bueno, estoy en esta clase como alumno, veré en novedades, que es igual que lo que ve el profesor, todo lo que se está moviendo, todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha hecho en nuestra clase, ¿no? Aquí nuestro alumno ha mandado un saludo. Es por eso que había que dejar desactivado la opción de que solo los profesores pueden publicar, ¿no? Bueno, no hay problema si son ya un poco más maduros los alumnos. Me voy a trabajo en clase. Ahora estoy viendo como el estudiante, ¿no? Estoy en la computadora y estoy viendo como el estudiante. Tengo el material que me ha mandado mi profesor, que ingresaré y tendré un documento de Word, un documento adjunto de Google Docs o de Word y un video. Entonces, cuando pongo ver el material, me va a desplegar exclusivamente todo lo que mi profesor me ha prestado, ¿no? O me ha dado para que vea. Si abro el documento de Word, me va a mostrar la vista previa y podré leer todo lo que había o podré imprimir y sí, no lo puedo descargar, puedo imprimirlo. Si me lo ha mandado como adjunto, o sea, como documento de Google Docs, puedo ingresar y si el profesor ha puesto la opción de que yo pueda editarlo, lo voy a poder editar, pero normalmente el material no se puede editar. Entonces me he abierto y no tengo instalado Word en este momento, o sea, no he abierto la aplicación de Word, pero puedo leer tranquilamente mi documento. Puedo imprimir, pero para el momento de editar no puedo hacer nada. Puedo seleccionar, copiar, pero no puedo modificar el texto que ha preparado el profesor. No puedo escribir ni hacer nada. Si quisiera modificar, tendría que solicitar acceso a edición. Entonces el alumno les va a solicitar editar algún párrafo que ya podría darle ese permiso al profesor o no. Pero normalmente ya se ha revisado el texto y el alumno nada más que va a revisar o lo va a estudiar y leer. Bien, ese es el material que nos ha enviado el profesor. ¿Qué más tenemos? Tenemos una Oscar, una tarea. consulta de la profesora Melfi nos consulta, ¿cómo vinculamos un tema que se hizo en otra clase o no se podría? Si nos puedes responder, Oscar. Si se ha usado la misma cuenta de Classroom, sí se puede, porque si es la profesora la que ha creado el tema, va a tener acá la lista de temas de los que ha ido creando en Classroom. Por ejemplo, este, que ya estaba hecho previamente, podríamos asignarle a estos otros alumnos, ¿ya? Pero lo más conveniente es que los vayamos teniendo ordenados, ¿no? Podríamos crear una tarea en otro tema, un otro tema. Podríamos crear un tema o reutilizar uno que ya hemos hecho con este grupo de alumnos, con esta clase, podríamos reutilizar. Digamos que vamos a reutilizar este. Es de física, pero bueno. Muy bien, vamos a crear nuevas copias de todos los archivos adjuntos. Y tenemos estos elementos de tareas, preguntas, todos los contenidos, ¿no? Entonces podemos reutilizar qué, a ver, el cuestionario de la ley de Newton. Vamos a reutilizar. Y esa ya se va a publicar como que, bueno, la podemos editar. Ya habíamos puesto parámetros sin fecha límite y todo, lo podemos asignar. Y voy a volver a la vista de alumno. Sí, aquí estoy como alumno.
¿Y si me voy ¿Hay a las algún 9 horas? límite para crear estas clases en esta No, plataforma? no tiene límite. Muy bien, aquí está la pregunta que hemos reciclado de otra lección, ¿no? Podemos ir trabajando eso vinculado con la misma cuenta. Eso es importante tener en cuenta. Si el profesor está usando esta su cuenta para crear todos los temas, esa es la que tiene que usar siempre y ir separando, ¿no? Normalmente las asignaciones para los profesores en secundaria son o física y química, o ciencias sociales, o lenguaje. Entonces puede ir creando sus cursitos en los temas que va a ir tocando y agregando a sus alumnitos en esa materia, ¿no? Y es un poco depende de cómo se organizaría, ¿no? Pero básicamente es esto. Muy bien, volviendo a la vista del profesor, estamos, a ver, ¿dónde está? Resumen del material recibido. Es una tarea con cuestionario. Entonces yo voy a ingresar acá. En celulares les va a desplegar muy parecido a esto. Ver la pregunta. Y tengo que escribir la respuesta acá. No lo voy a escribir, le voy a copiar de alguna página que ya la tengo abierta por ahí. Ay, ni me acuerdo qué era la pregunta. Recapitulando un poco lo que hemos visto hasta el momento, Óscar, para todos los profesores también, los estudiantes pueden participar como tal desde sus celulares, los profesores también pueden desarrollar su clase desde sus celulares, aunque ya Óscar les ha explicado que hay un poco de limitante en cuanto a la pantalla, entonces para el profesor de repente es más cómodo desarrollar su clase desde su computadora, pero para el estudiante sí puede visibilizarlo también. Se puede vincular archivos, hemos podido ver que se pueden vincular archivos, videos, documentos de Word, se puede crear un banco de preguntas en el Google Form, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, puede tener hora de inicio de estas preguntas y también hora de finalización de estas preguntas y tenemos bastantes herramientas que lo vamos a seguir viendo, profesores. Óscar, por favor. Sí, volviendo a la vista del estudiante. Entonces, en esta, que es un resumen del material recibido, he hecho mi pequeño resumen y le doy clic al botón de entregar o puedo agregar también un comentario como no tenía. Para agregarlo el estudiante, si gusta, y no hay ningún problema. Entonces, vamos a entregar. Ok. Muy bien, eso es la parte del estudiante. Podemos volver a la clase para ver qué más tenemos. Tenemos en el menú el calendario, tenemos estas de las clases que yo estoy dictando, de las clases que estoy inscrito, tengo pendientes varias. Me voy a VIH, que es la que estamos viendo. Ah, perdón. Entregadas. Okay. Bueno, ahora sí, ya puedo volver a mi tema. ¿Qué más tengo pendiente en el trabajo en clase? Aquí esta tarea me sale como que ya está entregada. Ya no podría volver a hacer nada ahí. Tengo este cuestionario que acabamos de crear. Voy a resolver este cuestionario, ver la tarea. Se me vale 15 puntos. Mitos y verdades. Hago clic en ver la tarea. Y hago clic en la respuesta, bueno, el formulario que me va a aparecer. Por picadura de mosquitos, le vamos a poner que sí, porque no hemos revisado el tema y le damos cómo se transmite. No sé. Enviar. Y listo. Abrir tarea. Vuelve a Classroom. Aunque ya la ha vuelto a abrir, pero bueno, es lo mismo que estuvimos acá. Carga. Como ya hemos resuelto las preguntas con formulario, ahora me corresponde enviar el trabajo.
Ah, ya se ha entregado. Sí, muy bien, ya no hay más nada que hacer. Y está hecho. Supongamos que nos quedamos quedado con esas tareas que ya las ha hecho el estudiante. Volveremos a la vista del profesor. ¿Dónde está? Aquí está la... Esto lo podemos cerrar. Estamos en trabajo en clase. Bueno, VIH. Y podemos ver quiénes han entregado. Cinco personas han entregado de tareas, cinco personas de 11 tareas, ¿no? Entonces nos vamos a ir a calificaciones que automáticamente se van a actualizar. Bueno, no se han actualizado todavía porque no las he revisado. Volvemos acá. Trabajo en clase. A ver, ¿dónde están las tareas que ya estaban entregadas? VIH. Bueno, vamos con esta tarea. Cinco personas entregadas. Vale 10 puntos. Y vamos a revisar el de Erika Ledesma. Hacemos clic acá. Acá. Sin calificación. Bueno, esa no tenía calificación entonces. Los 16. A ver. Devolver. Cuando vamos a revisar la tarea de alguien, nos vamos a los tres puntitos y le damos devolver. Ah, pero esta no tenía calificación. Vamos a ver que le habíamos puesto calificación. Esto. ¿Dónde están las que tenían calificación? Bueno, si no le asignamos calificación a esta tarea, no, vamos a ver la otra tarea. A ver cuál de estas. Mitos y verdades. Ok, siete tareas entregadas en mitos y verdades, las vamos a revisar. Hacemos clic en el de entregadas. Otra vez aparece en la lista de quienes han entregado. Vamos a ver la tarea de Florencio Álvaro Ramos. Hacemos un clic en devolver. No tiene calificación, parece que no la han llenado o algo ha pasado. No, ¿hay algún problema acá? Me he olvidado ponerle la rúbrica. ¿Cuáles tenemos hechos con rúbrica? Mientras tanto, podemos responderle a la profesora Zulma Mendoza que pregunta, ¿el profesor puede enviar un video grabado explicando brevemente el tema? Es la pregunta de la profesora Zulma. Sí, profesora Zulma, sí puede devolver, puede enviar el video grabado. Usted se puede grabar en su dispositivo, en su computadora, lo tiene guardado y luego lo puede subir a la plataforma como adjuntando archivos, como otro video de YouTube, digamos. No necesita, para aclarar, no necesita ser subido a las redes, solo a la plataforma para que sus estudiantes de un determinado curso puedan verlo. Sí, correcto, sí, se puede adjuntar, pero también hay que tener en cuenta el peso de los materiales, ¿no? A ver, no sé qué pasa aquí que no me está mostrando las rúbricas. Vamos a ver cuáles son las otras. No, ese es un material. Mientras Oscar va viendo este tema de las rúbricas, queridos profesores, recordarles que el Instituto para el Desarrollo Humano viene trabajando en coordinación con direcciones distritales de educación en temas de prevención de violencia sexual, prevención de violencia en el enamoramiento, prevención de VIH, prevención de consumo de drogas y sexualidad. Algunos profesores han sido capacitados por la institución
Y si hay algún profesor interesado en algún material, puede comunicarse con nuestra institución al 44 102 90. Hola, Evelyn. Creo que todavía se ha cortado. Escuchamos a Oscar, sí. Bien, sí, estoy revisando. Esta es una pregunta. Resumen el material recibido. Este tengo que revisar porque creo que no he puesto la rúbrica. 10 puntos. Sí, no, no he asignado bien la rúbrica y ese es el problema. Pero bueno, a ver, vamos a ver en este. Podría ser acá. Sí, no, 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 no me está saliendo esto. Voy a escoger otra porque creo que he hecho algo raro acá. Para los profesores, vamos a repetir los números de teléfono de nuestra institución. Lo vamos a poner también en el chat, es el 44-102-96. Son los números de los que nos pueden escribir por WhatsApp también, profesores. Este es el número de WhatsApp, 44-102-96. Sí, bien. Sí, era en la configuración, no había seleccionado. ¿Se acuerdan que al inicio de la del crear el contenido? ¿Dónde está? Acá. Teníamos la configuración, que es este engranaje, y habíamos dejado general sin calificar total de puntos, porque los vamos a ir sumando, o también podría ser un ponderado por categoría. Entonces, sí, este lo vamos a dejar en total, guardar, y ahora sí estamos bien. Ahora sí. Vamos a las tareas. Este que han entregado 5. Y ahora sí creo que voy a poder devolver. No, ¿y cuál tarea era esta? Sí, creo que esta es la que había puesto sin puntaje. Hay una pregunta de la profesora Eliana Zambrana de la Unidad Educativa de Quillacollo. Profesora, muchos saludos. ¿Qué pregunta lo siguiente? Por favor, ¿de dónde saco el Google Form en aula o debo descargar? Es la consulta. Querida profesora, si ya para responderle, el Google Form viene vinculado a su cuenta de correo electrónico. Si su cuenta de correo electrónico es de Gmail, viene vinculada ya. Entonces, no necesita descargar la aplicación, excepto si quisiera utilizarlo desde su celular. Entonces, para aclarar, si lo usa desde su computadora, no necesita descargarlo. Si usa desde su celular, entonces sí tendría que descargarlo. Lo que nosotros les recomendamos es que puedan utilizar o que puedan crear los formularios del banco de preguntas de Google Form desde sus computadoras para que sea más cómodo editar, cambiar, enviar, determinar o para les recomendamos ser un poco flexibles en el tema de cerrar las horas de la hora de Entrega. preguntas que los chicos van a enviar debido a que la conexión no es la misma. De repente nosotros tenemos conexión o la señal baje de los de incluso Óscar. Sí. Sí, tomando en cuenta esas recomendaciones, pues sí, tengo el problema de que he creado, sí, es bueno que pasen estas cosas así sobre el hilo, porque me he dado cuenta que he creado sin haber asignado una calificación general. Entonces vamos a crear una nueva tarea así rapidito. Resumir lo aprendido. Y ya, esto va a valer los 10 puntos. Y vamos a agregar una rúbrica, volver a utilizar una rúbrica.
Tenemos aquí la lista de las rúbricas. Esta de 10 puntos, ¿cómo se transmite? Seleccionar. Muy bien. Ya está. La asignamos. Las personas que hayan podido inscribirse a esto como alumnos, si pueden llenarlo para mostrarles cómo es que salen las calificaciones. La vamos a poner, vamos a poder hacerlo más rápido, ¿no? A ver si tengo suerte que hago algo rapidito. Ya, aquí voy a responder una, resumir lo aprendido. Queridos profes, algunos de repente sienten que la conexión está entrecortada, no se escucha muy bien. Aclarar que este es un tema de conexión de internet, la red se satura y que puede ocurrirnos también como profesores o como estudiantes. Eso es muy cierto. Muy bien, voy a irme a la tarea como estudiante y aquí tengo el último que es resumir lo aprendido. Y voy a ver la tarea. Y voy a agregar o crear. Como estudiante, aquí van a ver que me aparecen los criterios sobre 10 puntos, el contenido vale 3, la gramática vale 3 y demás. Voy a agregar en documentos. Esa opción también va a tener el alumno de agregar su contenido, de subirlo, si lo ha hecho en su Word o si no, de poder hacerlo en su cuentita de Google Docs. Voy a hacer una copia aquí muy rápido de un documento. Este mismo, copiar. Perfecto. Y vamos a... acá. Me va a poner como nombre del documento automáticamente mi nombre, el nombre con el que estoy registrado y la tarea. Entonces acá directamente esa es mi tarea. Y tengo en este botón, en la parte de arriba, el botón de entregar. Estoy como estudiante, ¿no? Le voy a entregar mi tarea. Muy bien. Está cargando y mi trabajo se ha entregado. Lo voy a dejar acá en la vista del estudiante para que vean cómo es que va a recibir el alumno su calificación. Confirmamos la entrega. Perfecto. Voy a volver a la vista de profesor. Sí. Entonces, me voy a resumir lo aprendido. Una persona ha entregado, he sido yo el que la acabo de entregar. Hago un clic en la tarea. Y muy bien, acá está entregada. Yo puedo venir a la persona que ha entregado. Ya hay alguien más que ha entregado. Vamos a devolverle a mí para que puedan ver por el momento. Devolver. Esto es hacer la calificación. Devolver. Y ¿dónde está la calificación? Aquí, a Erika Ledesma le vamos a devolver su... sí. Ahora sí está funcionando bien. Creo que es por lo que he iniciado en la misma computadora como de profesor y de alumno. En lo mismo hay alguna redundancia o algún problema. Muy bien, esta es la tarea de Erika Ledesma y tenemos su calificación. En esta parte, en contenido, podemos hacer un clic en estos botones o podemos poner directamente el numeral, ¿no? Puede ser sobre 3, podría ser 2, dependiendo a lo que consideremos. Entonces, también vamos a usar ¿cómo se llama? Estos botones donde también me indica aquí abajo cuánto vale, ¿no? Digamos, este vale 3 puntos y es excelente. Ortografía y gramática, digamos que ahí sí hubo un errorcito. Originalidad, digamos que se copió y le vamos a poner 2, bueno, 4.
Creo que no habíamos puesto más criterios ahí. Y bueno, hemos terminado de calificar y aquí vemos la calificación final, que es 10 sobre 10, 9 sobre 10. Entonces se lo devolvemos y ya. Hemos devuelto. Listo, ya podemos cerrarlo. Podemos enviarle un comentario. Mejorar. Y ese comentario le va a llegar exclusivamente a esa persona, nadie más que esa persona, ese alumno puede verlo. Muy bien, entonces hemos revisado una tarea y cómo lo va a ver el alumno, ya me imagino que ya lo ve la profesora que acaba de mandar su tarea. Quiero hacer algo acá. No, ya no puedo modificar esto. Sí, aquí está. Podría modificar también para mostrarles. Sí, aquí. Okay. Aquí está cargando la tarea que acabo de entregar y le voy a poner que vale el contenido 2 y la ortografía vale 2. Y la originalidad, bueno, ya lo vamos a poner los 4 porque no hemos puesto más criterios. Okay, 4. Entonces tengo un puntaje de, ahora nos sale, 4, 2, 3, 4. Está todavía cargando. Voy a dar devolver. ¿Qué pasa con la calificación? Vamos a actualizarlo. Creo que el problema del internet lo tenemos todos. De 10 sería la calificación, ¿no? De nuestra rúbrica, ok, lo devolvemos, devolver, estaría hecho. Pues vamos a la vista de profesor. Y hemos hecho ya la devolución del puntaje, ha sido 8. Y si voy a la vista del alumno, estoy acá como alumno. Me voy a actualizar para ver mi nota. Muy bien. Termino de cargar y tengo una tarea entregada y no, he vuelto a cargar como para volver a entregarla. Pero bueno, lo dejamos ahí. Entonces, esa es la calificación que me va a mostrar, que es la que he obtenido, ¿no? Y de cada criterio, bueno, con su detalle, ¿no? En contenido me han puesto 2, en ortografía y gramática me han puesto 2 y en originalidad 4. Esa es la vista del alumno. Continuamos con la vista del profesor. Y si nos vamos a la lista general, vamos a poder ver las calificaciones, ¿no? Nos vamos a calificaciones y ahí deben estar los cuantos que han entregado su trabajo ahora. Sí, no se asusten porque es normal que tarde un poco en cargar, que son bases de datos, entonces sí tienden a ser un poco pesadas, ¿no? Bien, está cargando, esperamos un poquito. Queridos profesores, aprovecho en comentarles que se ha enviado ya el link del cuestionario del desarrollo del taller, el posterior. Por favor, pinchen en el enlace que se les presenta. En la presentación que van a tener en este cuestionario es así como se presenta el Google Form. De hecho, este cuestionario ha sido elaborado en Google Form para que podamos ver respuestas reales. Por favor, vamos llenando los que puedan, por favor. Muchas gracias. Y muy bien, aquí en la
En la pestaña de calificaciones me van a salir los nombres de los alumnos con la nota que tienen. Obviamente los que no han entregado, bueno, va a salir sin entregar. Y todos los que sí han entrado, pues va a salir entregado en esta clase, ¿no? Con las tareas que se han asignado. Estas son las tareas que se han asignado. Resumen de lo aprendido, cuáles son las, no me acuerdo qué era, pero cuáles son, mitos y verdades. En todas esas tareas le va a salir la calificación que el profesor le devuelva. Y esta ya es para llevar su registro al libro de que corresponde, ¿no? Al libro de calificaciones. Como todavía esta plataforma no se ha, ¿cómo se llama? No podría yo entregar estas calificaciones hechas en Classroom a la dirección distrital o a las diferentes autoridades. Tendría que transcribirlas a mi libro de registro, ¿no? Con los nombres y los trabajos que se han ido asignando. Mucha gente se preguntará, ¿y el examen? ¿Cómo se podría hacer un examen? Pues se podría hacer un. De esta parte, a ver, ¿dónde está? Clases. Como ya se han creado varias clases, podría crearse como una tarea específica, como evaluación. No, es crear una clase como si fuera evaluación y crear varias tareas con las diferentes preguntas o con los siguientes formularios o lo que crea conveniente el profesor. Así que también esa sería una forma de evaluar una cosa más global, digamos, ¿no? O algo por materias, donde se podrían crear las preguntas por materias y tener una evaluación más acorde a los requerimientos del colegio, ¿no? Y bien, eso sería lo que es la plataforma de Classroom. En resumen, Classroom sirve para exponer los temas, mostrarle los temas, creando los materiales y creando las tareas y posteriormente evaluando las tareas. La vista del alumno es muy similar a la vista del profesor, solo que no tienen las pestañas de calificaciones y demás. Lo ideal es organizar bien, hacer bien un buen organigrama sobre los contenidos, las materias, los cursos y la gente que va a ir participando en ese grupo, ¿no? Funciona por clase, ¿no? Esta es la clase de Yachi y se podrían ir creando dentro de esta misma asignatura, pues se podría crear un subtema también, que es crear un otro tema dentro de VIH, tema cuidados. Entonces, es como un flujograma, ¿no? Tenemos el general y tenemos los temas o las tareas y los materiales. Entonces, eso es. No sé si tienen alguna otra pregunta que la pueden mandar por el chat. Ahí están mis compañeras recibiéndolas y transmitiéndolas. Hola. Evelyn. Bueno, creo que tiene algún. Buenas tardes, ahora sí. Ahora Estoy sí. tratando, sí hay problemas de conexión, estamos entrando a la hora pico de conexión a internet, es por eso que se va cortando, profesores, de igual manera de repente les va ocurriendo a algunos. Queridos profesores, se les ha mandado el cuestionario post, por favor, vamos llenando para que podamos tener este registro de ustedes, de su participación y cuánto se ha quedado también de toda la explicación. De repente en el camino vamos a tener algunos problemas técnicos, sin embargo, lo que les recomendamos es ir practicando, ir ensayando en la casa, haciendo pruebas, clases de pruebas con sus parientes, de repente con sus hijos, los que puedan hacer prueba de sonido, hacer prueba de pantalla. Ahora sí, queridos profesores.
Entonces, vamos ensayando, vamos practicando para que todos podamos dominar, ya ingresando a lo que es el mundo digital, la educación desde entornos virtuales. Queridos profesores, así también queremos recomendarles si alguno de ustedes conoce algún familiar o tiene algún amigo que necesite apoyo o contención psicológica. Nosotros contamos con un grupo de profesionales, psicólogas que pueden realizar consultas online. Pueden escribirnos a los números que les hemos mandado, sin embargo, también les vamos a mandar pronto los números de contacto. Sí, yo estoy leyendo algunas preguntas y alguien preguntó para los de primaria, sería de hacer preguntas o trabajos con selección múltiple y siempre apoyados por un adulto, ¿no? Otra opción es crear videos o adjuntar videos de YouTube, que hay muchos videos de YouTube para poder, ¿cómo se llama? Para poder capacitar o instruir a los chicos que todavía no están muy diestros en la lectura o en el manejo de la computadora, ¿no? Una otra que había visto interesante es para adjuntar fotografías. Sí, es posible. Se pueden adjuntar las fotografías. Vamos a volver a la vista de estudiante. El estudiante podría adjuntar como enviar un archivo, ¿no? Entonces tendría que crearse la pregunta como de opción múltiple o no, como texto corto. Vamos a mostrarle la de el estudiante. Aquí está la vista del estudiante. Voy a ir a mi tema. Y resumir lo aprendido. Ya lo he entregado. Clase. ¿Cuáles son las formas de resumen de material recibido, mitos y verdades? Creo que este era con formulario, sí, este es con formulario. Resumen. Ver pregunta. Uy, no, ya la había respondido. Otra. Resumir lo aprendido. No sé si ya lo he hecho. Ah, sí, este está pendiente. Ver tarea. Ah, no, ya la había entregado igual. Aquí acá. Era una pendiente. Ley de Nieto, no sé si la he hecho. Es con formulario. Si no me equivoco, acá también se podría. Sí. En la parte del estudiante, si no va. Bueno, esta es la de selección. Si es que no va, si es una de hacer un resumen o escribir o desglosar algo así, o alguna otra tarea como en física, bueno, hacerle una foto de un ejemplo o un video de palanca, digamos, ¿no? Entonces podría agregar o crear y podrá agregar documento, podrá agregar un archivo y el archivo que me permite agregar son todos los archivos de Word, Excel, fotos y... Podría agregar una fotografía. A ver. Sí, estoy. Creo que. A ver. Sí. Claro. Sí, podría agregar una fotografía. Sin ningún problema. Cargar. Y ha subido la fotografía. Y bueno, sí. Podría tranquilamente el estudiante mandarle una fotografía de su manuscrito. En caso de ser necesario, le va a hacer entregar. Bien, sí, es posible. A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Creo que sí, creo que ya hemos cubierto casi todas las dudas. Oscar, muchos de los profesores consultan también si pueden enviar fotos a esta plataforma de sus cuadernos, de sus trabajos prácticos que vayan a realizar. Acabo de responder, sí, es posible. Al entregar la tarea tienen la opción de adjuntar fotografías y ya. A ver, estoy viendo alguna otra pregunta que decía. ¿Classroom tiene videollamadas grupales? No,
Classroom no tiene, Classroom es solamente para la asignación de tareas y las calificaciones, ¿no? De entrega de los materiales y demás. Una opción es Zoom, pero la versión gratis es muy limitada, ¿no? Y bueno, la versión de pago ya implica un gasto para el centro educativo, para el docente. Pizarras, sí, hay pizarras también que son parte de Google, son la Jamboard. Aquí creo que les podría mostrar. ¿Dónde está? Jamboard. Voy abriendo una pestaña nueva. Es parte de Google, es jamboard.google.com, que sirve para crear pizarras, ¿no? Y la gente va a poder ver sus contenidos. No, la verdad es que es interesante, pero no. Sí, tendría que crearse una videollamada, una llamada de grupo para poder utilizar las pizarras. Se pueden crear acá en vivo. En todo caso, una opción gratuita, pero ya viendo el grado de madurez de los estudiantes, se podría usar, ¿cómo se llama? Meet de Google. También es gratuita, es una llamada de grupo. Aquí está. Va a permitir generar un enlace para que los estudiantes puedan unirse con ese enlace. La desventaja es que no es administrado, así que hay que también tener en cuenta que algunos estudiantes van a hacer un poquito tal vez de las suyas por ahí, ¿no? Entonces, teniendo esas precauciones, no podría yo usar Meet y silenciarle el micrófono a todos, tendría que hacerlo uno por uno y ya con grupos grandes es un poco más complicado. No sé si hay alguna otra pregunta, a ver, sí, creo que con eso ya no. Óscar, muchas gracias por toda tu explicación. Los profesores, me imagino que sí, han podido captar mucho. Sin embargo, aclararles que este video está grabado. Se va a editar con el apoyo de Óscar y se los va a subir a las redes sociales, que va a estar en nuestra página institucional, que es el www.idhbolivia.org. Como les comenté un principio, profesores, tenemos una encuesta que se ha realizado al principio y tenemos otra encuesta. Melania Fernández, que es facilitadora del Instituto para el Desarrollo Humano, les ha enviado, por favor, pinchen en este enlace para que puedan acceder a esta segunda encuesta. Queridos profesores, así también comentarles que el IDH viene trabajando en temas de sexualidad dirigida a adolescentes y jóvenes. Contamos con una página web, estamos en las redes sociales, también contamos con una línea de WhatsApp para responder dudas y consultas que los adolescentes tengan sobre sexualidad o sobre cualquier otro tema de su interés. Entonces pueden comentarles a sus estudiantes que pueden contactarnos. Y como les dije también anteriormente, si ustedes conocen a alguien, tienen algún familiar o ustedes necesitan apoyo o contención, contamos con un grupo de psicólogas especializadas que les pueden apoyar en consultas online. Bueno, ya vamos llegando a la conclusión del taller. Si Oscar, ¿quisieras aportar algo más? Sí, señores profesores y profesoras, yo realmente les recomiendo investigar un poquito en la plataforma de Google. Todas las aplicaciones son buenísimas para los estudiantes, por ejemplo, podrían tener el traductor, los documentos que son de tipo Word, hojas de cálculo, la pizarra que acabo de mostrarles, y disculpas que no le estaba compartiendo esa pestaña, pero bueno, acá está el Classroom, Earth, que son los mapas tridimensionales, e incluso hay libros. Bueno, está obviamente las más populares, que son el YouTube, el Gmail y los mapas, ¿no? Y los buscadores. Esta es la de reuniones, de Meet. El calendario es muy interesante porque les va a ayudar a tener algo así como que más visual con las asignaciones y todo. Y todo vinculado a la cuenta que estén usando. Este calendario va a ser para esta cuenta y las personas que estén trabajando, los alumnos que estén en esta clase, tienen también su calendario que está acá y les va a ir recordando
qué actividades tienen pendientes o qué actividades tienen que realizar. Y les va a llegar los recordatorios vía correo electrónico, como acá está. Entonces, todas las notificaciones les van a llegar al correo. Para lo que yo les aconsejo, usar un correo que la vayan a dedicar para dar las clases, ¿no? Si los estudiantes o profesores quisieran descargar, está disponible también en la Play Store, el Google Classroom. Y, bueno, Jamboard, es esto, el tablerito, las llamadas podrán hacerlas por el Google Meet. En realidad estarían con una gran opción de recursos para poder trabajar un poco a distancia, ¿no? Es importante, pero yo creo, coordinar con los padres para poder hacer un seguimiento, ¿no? Ya que no va a estar el profesor viendo de cerca. Entonces, esa es una recomendación que podría hacerles. Y la otra es que, bueno, que la aprovechen. Al ser una plataforma de Google, en YouTube van a encontrar infinidad de tutoriales de los temas que tengan dudas, inclusive de las aplicaciones. Alguien ahí en el chat preguntó cómo cambiar esta imagen. Se puede cambiar esta imagen. Pueden seleccionar uno de los temas que ya está hecho, que son de general. Esto es salud, ¿no? Entonces, algo de salud. No sé. Se puede poner ese tema. Es el dibujito que les va a aparecer a los alumnos, ¿no? O le pueden subir una foto, si quieren, la foto de la clase, qué sé yo. Eso ya depende, ¿no? Selecciona así, se puede subir. Y bien, espero que les haya sido de utilidad este taller. Mi nombre es Oscar Rebollo, yo soy comunicador en el Instituto para el Desarrollo Humano y estamos pendientes a todo lo que ustedes puedan requerir y estamos para apoyarlos. Visiten nuestra página www.idhbolivia.org. También tenemos nuestras redes sociales. Y un tip más antes de que me olvide, en nuestras redes sociales, en Facebook, también tenemos la página que es Amor, Sexo y Algo Más, donde está dedicada exclusivamente al tema de sexualidad para los adolescentes y los profesores también que tengan dudas y o quieran contactarse con nuestras plataformas. Ahí están nuestros teléfonos de contacto, el WhatsApp, el teléfono, la dirección y todo. Pues ha sido un gusto poder compartir este tema, esta herramienta, para que pueda ser utilizada y puedan aprovechar los recursos informáticos que ahora estamos obligados prácticamente a utilizarlos. Evelyn, si tienes algo más que decir, yo me despido. Muchas gracias, Oscar, por toda tu explicación. Queridos profesores, nuevamente repetirles, por favor, llenemos este cuestionario post, que es muy importante para ver nosotros en qué vamos a mejorar, y hay un espacio donde ustedes pueden plantear sus preguntas para que podamos ayudar a responder, por favor. Melania ya lo ha mandado, lo va a volver a mandar en este momento. Por favor, vamos respondiendo este segundo cuestionario, que es muy importante que todos los profesores que han participado del curso lo vayan llenando. Como Oscar les ha mencionado, tenemos una página dirigida a adolescentes y jóvenes, que es www.amorsexoyalgomas.org. En esta página van a poder encontrar información relacionada con sexualidad, preguntas, respuestas también actualizadas del COVID. Nuestros médicos, el equipo técnico de la institución ha elaborado contenido para adolescentes, contenido claro, pedagógico, para que los estudiantes puedan comprender los temas de sexualidad, temas de la actualidad como el COVID. Así también tenemos una página de Facebook que Oscar les ha mostrado, es para adolescentes, con información gráfica. Tenemos, como los chicos siempre están pendientes de las imágenes, ellos pueden compartir, comentar, y ustedes también pueden participar o recomendar nuestra página. Y tenemos también una línea de WhatsApp que continúa en atención, va a continuar en atención, es el 44-102-96. Los estudiantes que necesiten hablar de temas de sexualidad o cualquier otro tema de su interés pueden escribirnos a este WhatsApp, por favor. Bueno, entonces, profesores, ya llegando a la parte final, esperemos que todos hayan respondido a este cuestionario. Agradecemos nuevamente por la participación de todos. Agradecemos a algunas autoridades que han estado presentes en este taller, profesores que han sido capacitados por nuestra institución,
También algunos profesores que han recibido el link, el enlace, si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo para recibir material referente a temas de prevención que es que el IDH ha ido trabajando en estos años. Muchas gracias por su participación a todos. Muchas gracias, Oscar. Que tengan todos buenas tardes. Buenas tardes y permiso.